El tema que hemos escogido para este año es el hombre y su destino. Llevamos tiempo aquí, y sobre todo aquí, hablando del destino del hombre. Y desde hace 2 años, además, del destino del hombre como algo alegre, como de una fiesta. Espero que este año saquemos ya las consecuencias de lo que llevamos dicho. Tengo la impresión de que cuando se habla de los temas trascendentales o de aquello que de verdad somos por dentro, no solamente es bueno hacer como los israelitas, dar vueltas en torno a la tierra prometida sin dar con ella. Es bueno dar vueltas, porque luego cuando llegas agradeces la llegada. Sino que además de darle vueltas, es necesario que las vueltas que damos nos maduren, puesto que a las consecuencias últimas del ser del hombre y de su vocación o su destino, que es el tema de hoy, no se llega precisamente por la inteligencia, sino por el sentimiento o por la vivencia. Esto es lo que vamos a explicar este año. Y por esto debo decir, en primer lugar, que doy por sabido y asimilado todo lo que hemos dicho durante los años pasados, puesto que lo que hemos dicho durante los años pasados, otra cosa que a veces no se entiende, era indispensable como sostén y soporte, como pilar de lo que vamos a decir este año. Esto quiere decir que si lo que vamos a decir este año sorprende de vez en cuando o parece que tira abajo ciertos pilares, la traducción, el sentimiento, es falso. No es que digamos que fue falso lo que estábamos pensando hace 10 o 15 años. Estamos afirmando que aquello era indispensable, pero que no era lo último. Es decir, que cuando hacemos el ático de la casa, no estamos diciendo que los cimientos fueran malos, los estamos superando, evidentemente, ni que el primer piso fuera malo. Estamos diciendo sencillamente que, además de ser necesario todo lo que está abajo del ático, lo que está abajo del ático solamente culmina y termina en la gloria y el gozo y en el panorama que se divisa desde el ático. En las construcciones sentimentales, las cosas a veces no son así, porque irrumpen como el torrente. Pero en las cuestiones intelectuales, que son indispensables como pilares de nuestra vida, sí que son así las cosas. Por esto yo pediría a todos que tengan por dicho y sabido lo que hemos dicho durante tanto tiempo, puesto que la paciencia que tienen ustedes, que es ejemplar, y que, como decía Santiago, llega a alcanzar todas las cosas, esta paciencia debe tener sus frutos. Y sus frutos no serán precisamente ir repitiendo continuamente las mismas ideas y las mismas cosas. La paciencia, como los soportes de un edificio, como las columnas de un edificio, llevan todo el peso, la paciencia lleva todo el peso, pero culmina en algo. Vamos a ver, pues, si este año logramos culminar una serie de cosas. El segundo punto que quiero advertir es que la lección de hoy es de síntesis. No de síntesis del pasado, sino del futuro, de lo que vamos a decir durante el año. Hoy voy a presentar el curso durante toda la hora o la hora y media de lección, incluido el recreo que tenemos en medio. Por tanto, no hablo del pasado, aunque lo evoque de vez en cuando, sino que hablo del futuro y del contenido del programa de todo este año. Y últimamente, tercer punto, suplico a todos que no solamente recuerden y den por bueno y bendigan a Dios por lo que hemos hecho durante tantos años, sino que al ver que se sobrepasa lo que llevamos dicho, a veces parece que se destruye, pero no es verdad, se sublima, y la sublimación a veces como decía el Señor, como la semilla y el pino, ¿verdad? El piñón se destruye cuando de él nace el pino. Bueno, ¿se destruye o se sublima? ¿El pino, que es la destrucción del piñón, o es su definición sublimada? Da la impresión de que el pino está destruyendo el piñón. No lo volveremos a ver nunca más, el piñón. El pino lo ha devorado. Pero es su fruto, su mejor fruto, su único fruto. Cuando da la impresión de que tiramos abajo ciertas cosas, repito una vez más, yo quisiera que tuviéramos la impresión no de que destruimos algo, sino que es una semilla que se destruye o se corrompe en el surco, pero que está a punto de dar un fruto que todos deseamos, que ya de alguna forma gustamos o pregustamos, y que ciertamente será un fruto que va a durar durante una larga temporada, el mundo nuevo que estamos engendrando. Y he puesto, ya empiezo con el título, pues, he puesto como explicación del título el texto de Isaías 52, que es muy bonito. Ya sabéis que Isaías hay que leerlo 3 veces al día siempre, es muy largo. Isaías
o lo que a él se atribuye. Es muy largo, pero hay que leerlo porque es un inmenso poeta, muy compañero y de su contemporáneo Homero entre los griegos. Pues bien, Isaías en el capítulo 52 dice que son hermosos los pies del mensajero que anuncia la verdad. Él dice la libertad, posiblemente es la aletheia de los griegos. Para que unos pies sean hermosos, han de ser muy hermosos. Nunca son hermosos los pies, a menos que estén en manos de Miguel Ángel, que sí los hacía muy hermosos. Pero qué curioso, son los pies los que son hermosos porque el mensajero camina y corre y vuela, como los de Hermes, que los tiene alados. Hermosos son los pies. Y son hermosos los pies porque el propietario de los pies camina y vuela por un camino. Por un camino que al acercarse a nosotros trae el anuncio de una libertad. Este es el subtítulo de este año, que debe presidir todo el curso. En las montañas alguien viene ya. Y sus pies son hermosos porque son alados. Viene el mensaje, la buena noticia, la alada noticia de nuestra libertad. Pero ¿cuál es nuestra libertad? Ya sabéis que los israelitas la interpretaron mal en tiempos del Señor, y nosotros la interpretaríamos mal si la interpretáramos como libertad de algo de lo que somos liberados sabiéndolo. Nos van a liberar de la opresión de, yo qué sé, de la técnica del siglo XX, o de las cortas miras del siglo XX, o de la política del siglo XX. No, la libertad atañe a los pilares del hombre. Somos liberados en lo más profundo de nosotros. Es decir, si todos los presos del mundo actual fueran liberados, no nos conviene, porque nos comerían, son más que nosotros. Si todos los presos del mundo de hoy fuesen liberados, no se desataría sobre el mundo tanta libertad como cuando yo soy liberado de verdad. En mi interior hay más presos y más ganas de libertad que en todas las cárceles del mundo. No solamente esto, sino que en todas las prisiones del mundo que fueron en toda la historia, no hubo tantos prisioneros y tantos anhelos de libertad como hay dentro de mí. El hombre es infinito, no termina en sí mismo. Con esto empiezo el primer punto, introducción, el tema de hoy. Lo que esperamos ya está dentro de nosotros. El año pasado aludí a esta idea que vamos a explicar durante el curso entero. Digo que esta lección de hoy es de síntesis de todo el curso. Cuando el hombre es demasiado lógico o pensador, suele pensar que cuando se le anuncia algo, los pies del mensajero son hermosos, cuando se le anuncia algo que está por aquí. Es decir, que si a este hombre se le anuncia algo, se le anuncia esto, por ejemplo, ¿verdad? Mañana te llegará una carta que esperas. La carta viene de fuera de mí. O el siglo XX será, o el XXI, será más feliz que el siglo XX también. El siglo XX está aquí, te anuncian que vamos al encuentro o viene al encuentro de nosotros un siglo que será diferente. O, por ejemplo, mañana te caerá la alegría de tu vida. La alegría está aquí, está volando hacia ti, mañana te llegará. Cuando al hombre se le anuncia desde la inteligencia algo, suele ser un futuro, si es alegre, alegre, un futuro alegre que viene al hombre. Bien, pues la nueva para el hombre, y esto debe saberlo el hombre y no lo sabe, es que no se le puede anunciar de verdad al hombre nada que sea positivo que no le lleve dentro. Es decir, que todo anuncio que se hace al hombre es un descubrimiento del hombre. Repito una vez más que esto es síntesis del curso, no lo pierdan de vista. Porque si no, el hombre es presentado, por ejemplo, desde la filosofía, y sobre todo de ciertas filosofías, como un recipiente. Y este recipiente que soy yo, este es igual a este, este recipiente que soy yo, va recibiendo desde fuera cosas, la alegría, la amistad, el saber, la carrera, los hijos, etcétera, que poco a poco van llenando el recipiente. Entonces, yo soy un hombre que estoy colmado, soy feliz, pero soy feliz por lo que me llega de fuera. Es decir, soy feliz y mi felicidad se debe afuera. Desde dentro de mí yo no sería feliz porque las aguas que colman mi vaso de felicidad son aguas que me han llegado desde fuera. Esto sucede mil veces. Bueno, pues estoy diciendo que en la realidad íntima del hombre esto no sucede, ni siquiera de Dios. Segundo punto,
Esto ya toca entenderse. No me tocaría explicarlo, pero lo explico para que, por lo menos para renovarlo, ¿verdad? Si ustedes piensan bien, es verdad, admitamos, por lo que se nos explicará, que el hombre no se llena, y repito que se llena, pero de cosas secundarias siempre, ¿no? De sí mismo, el hombre no se llena de lo que de verdad desea desde fuera, sino desde dentro. Y ustedes han pensado, bueno, bien, admitámoslo, pero cuando se trata de Dios, no. A Dios le debemos la existencia, la vida, la inteligencia, le debemos todo, o sea, nos viene. Bueno, digo que esto ya está explicado, ¿eh? Dios no es exterior a nosotros. Está bien dicho que le debemos todo a Dios, pero Dios es lo más interior que tenemos. Entonces, está dentro de nosotros. Cuidado. Las grandes cosas nunca nos vienen de fuera. Y sucede en teología este error que estamos diciendo. Los mismos cristianos no hemos entendido del anuncio, los hermosos pies del Evangelio, no hemos entendido que Cristo siempre ha predicado un Dios no exterior, sino interior a nosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros, dentro. Fuera no hay reino de Dios, y si lo hay, no nos importa. Dentro de nosotros está el reino de Dios. O, de otra forma mucho más hermosa, Dios es un ser al cual las religiones de la tierra llamarán como llamarán, pero vosotros llamaréis Padre, y además de una forma afectuosa y familiar, Abba. Y si Dios es tu Padre, está claro que todo tú eres hijo de Él, es decir, tú eres dentro de Él y Él dentro de ti. No hay padre sin hijo ni hijo sin padre. Es decir, es el interior de ti mismo. Si esto se entiende, podemos volver al primer punto. Las cosas que de verdad deseamos, las tenemos dentro de nosotros. Se trata de despertarlas. Por tanto, el hombre en realidad, cuando va por la vida, no va recogiendo cosas, que también va. Estos son pilares que están puestos. Sí que va. Y además yo le debo a mi amigo, a mi padre, a mi madre, infinidad de cosas. Desde luego es verdad. Y ya eso se explicará después. Sí que les debemos. Pero en realidad lo que más debemos es que no vamos por la vida recibiendo cosas, sino que vamos por la vida y al recibir cosas, estas cosas nos despiertan a la realidad interior que nos habita por dentro. Es decir, que vamos por la vida descubriendo a través de las cosas que nos llegan, las cosas que llevamos dentro. Ir por la vida no es engordar, es despertar. Y despertar progresivamente. ¿Despertar a qué? Despertar a la propia realidad y a la propia riqueza. Somos, de verdad, aquello que deseamos ser. Pero todavía no lo somos. Pero un momento. Cuidado ahora con la filosofía. Y aquí el existencialismo nos ayuda. Otra vez pinto al hombre y digo que yo quiero llegar aquí. Es la misma figura que antes, lo que pasa es que en vez de ser de la meta a mí, es de mí a la meta. Pero es igual, yo quiero llegar hasta aquí. Y acabo de decir que esto, a donde quiero llegar, lo llevo dentro ya. Lo que pasa es que no lo he descubierto todavía y caminar es ir descubriendo que aquello que ambiciono con todas las veras de mi ser, en realidad lo estoy llevando dentro. Bueno, pues esto filosóficamente se dice muy bien. Este hombre dice, yo soy, esto también lo saben ustedes, yo soy, muy bien, pero no soy el que quiero ser, ¿verdad que no? Es decir, yo soy yo, pero todavía no soy yo. Más bien, yo quiero ser esto. Luego, pongamos aquí, quiero ser el futuro del ser, ¿no? Quiero ser, he de ser, el perifrástico. Yo quiero ser esto. Vamos a ver, preguntémonos. Yo soy este, pero quiero ser este. Que es más grande que yo, cuando tenga 100 años. Y me pregunto, ¿y por qué yo, que soy este, camino incansablemente a ser este? Por una razón muy sencilla, porque yo entiendo que soy más este que este. Es decir, entiende el hombre que es más lo que ha de llegar a ser que lo que está siendo, ¿lo ven? Entonces me pregunto, ¿qué es más mío? ¿Dónde está más mi yo? ¿En lo que soy ahora o en lo que quiero ser después? No estoy sacrificando lo que soy a lo que quiero ser. No digo, sí que soy, pero todavía no, porque yo quiero ser y entiendo que cuando llegue a ser este de aquí, que todavía no soy, seré más yo que el yo que estoy siendo. Digo que esto ya lo sabemos de la filosofía existencial. Pero qué bonito es esto y qué hermoso. Lo que yo más deseo es no permanecer siendo lo que soy,
sino llegar a ser lo que todavía no soy. Con lo cual estoy diciendo que lo que todavía no soy es más mío que lo que estoy siendo. Con lo cual hemos definido al hombre. El hombre es mucho más lo que todavía no es que lo que ya es. Luego es un ser futurista, un ser de futuro. Al hombre le pertenece más el futuro que el pasado. Aquí el pasado, yo estoy siendo el acumulo de cosas que he ido amontonando en mí. Yo soy este. Todo esto en mí es pasado, ya es ser hecho. Bueno, pues todo este pasado acumulado en mí, estoy diciéndome, no es esto lo que quiero, sino esto otro. Y lo que estoy siendo me vale de camino, de empuje, para llegar a ser lo que todavía no soy. Y eso que todavía no soy, lo que no soy, es más mío que lo que soy. Fíjense a la afirmación a la que hemos llegado, ¿eh? Lo que no soy, futuro, es más mío que lo que estoy siendo. El futuro, que no domino ni está en mis manos, es más mío que el presente y el pasado, que gozo ahora en mis manos. Y esta es la cantidad y la calidad del hombre. Porque esto no vale solamente para el individuo que soy yo, sino para toda la historia humana. Todo lo que llevamos recorrido y acumulado y sudado y gozado durante 2 millones de años, no es más que la plataforma desde la cual despegamos a ser lo que hemos de ser el año 4.000 o 5.000 o 60 millones, ¿qué más da? Luego, el hombre, por mucho que camine dentro de 20 siglos más, no será más que una esperanza. Pero cuidado con la esperanza, porque hay que poner enseguida el genitivo, ¿eh? ¿Esperanza de qué? Yo soy una gran esperanza, y el mundo es una gran esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de nosotros mismos. Dios nos inhabita, el infinito nos inhabita de tal manera que toda esperanza es interior a nosotros. Es decir, que lo mejor que puede hacer el hombre, en vez de escudriñar el mundo, que ya lo tiene escudriñado de momento, es escudriñar en sí mismo. Porque infinidades de mundos mejores y con más potencialidades están dentro del hombre que fuera del hombre. Las grandezas de verdad están dentro de nosotros. Bien, esto es ya es una lección y media del curso. Ahora seguimos por este camino. He hablado mucho de pasado y de futuro en esta segunda figura. Yo soy lo que sea, pero lo que entiendo más y lo que más me interesa, espero que esto quede claro, puede el hombre abdicar de sí mismo y decir, yo soy lo que soy y estoy contento. Sí, parece que se ha dado esto y que se da, pero esto es sencillamente una abdicación, ¿no? Esto lo juzgará Dios o el hombre mismo, pero este hombre abdica de sí si lo dice. El hombre es lo que quiere ser.